¿Cómo vamos con las ventas del ganado, licenciada? Muy bien, solo que... ¿Solo que qué, licenciada? No sé si se los dije o pensé decírselo, pero Juan me trae muy ocupada. ¿Juan? ¿Cuál Juan, licenciada? Juan Rodríguez, de Nochitlán. ¿Juan Rodríguez de Nochitlán? Sí, ese. ¿Por qué la pregunta? A ver, licenciada, ese mentado Juan Rodríguez, ¿de casualidad no es hijo de Juan Charrasqueado? Exacto, pero ¿qué con eso? Oiga, licenciada, tenga mucho cuidado con él. ¿Cuidado? ¿Cuidado por qué? Las malas lenguas no hablan muy bien, que digamos. ¿Ah, sí? Y según las malas lenguas, ¿qué dicen de Juan? Pues para empezar, que es un jugador parrandero y enamorado. Es que no entiendo. ¿Qué es lo que me quieren decir? Pues le voy a hacer una pregunta, licenciada. Échale, Joel. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué tipo de negocios lleva con él? Como que lleva doble filo la pregunta, ¿no se te hace? ¿Por qué doble filo? Ajústese la pregunta que le está haciendo mi socio. Sí les voy a contestar la pregunta, pero ¿no se les hace que se están metiendo en mi vida privada? No exactamente en su vida privada, pero queremos saber qué relación lleva con el hijo de Juan Charrasqueado. Recuerde, licenciada, que Juan es ganadero igual que nosotros y por lo tanto también es competencia. Ah, vaya, ¿por ahí va el asunto? Exacto, por ahí va el asunto. ¿Cómo ve, licenciada? Recuerde que al que a dos amos asiste, con uno queda mal, licenciada. No se le olvide. Bueno, les voy a decir algo. A ti, Alexis, y a ti también, Joel. Yo no puedo ser exclusiva de nadie. ¿Y eso por qué no, licenciada? ¿Que no es suficiente lo que gana con nosotros? A ver, ¿quieren que yo sea conformista cuando ustedes no lo son? ¿A qué se refiere con que nosotros somos conformistas? Sí, a ver, si no son conformistas, ¿por qué le venden ganado a la competencia? ¿De qué competencia nos está hablando? Se me hace que usted está viendo monos con tranchetes. Exactamente, es lo que está viendo usted, monos con tranchetes. ¿Qué tranchetes ni qué madres? ¿Qué no le están vendiendo ganado a Arturo? Sí, pero eso es parte del negocio, para crecer más.
Nuestro rancho produce mucho ganado. Y como ve, licenciada, en el negocio todo está permitido. ¿Seguro que está permitido? ¿Seguro? ¿Por qué la duda? Claro que está permitido, licenciada. Perfecto. Entonces no me pregunten qué tipo de negocios tengo con Juan. ¿Está claro? ¿Qué pues, licenciada? ¿Ya se enojó? No, no me estoy enojando. Solo que ustedes se contestaron la pregunta que me hicieron. Que en el negocio todo está permitido. Ya veo que sí se enojó, licenciada. Es que no les entiendo. Traen vendedores por todos lados y a mí me están reclamando. ¿Por qué les llevo los negocios a Juan? ¿En serio, licenciada? ¿Usted lleva todos los negocios de Juan? Todos los embarques los hace Benjamín Baladés. Yo solo llevo el papeleo. ¿Y él a quién le vende? No te puedo contestar esa pregunta. ¿Por qué no? ¿Acaso no somos amigos, licenciada? No, si amigos sí somos. A ver, ¿les pregunto algo a los dos? Sale, échele. ¿Les gustaría que yo divulgara a quiénes les venden ustedes? Ah, no, ¿cómo cree? Eso jamás. Entonces, con eso ya está contestada tu pregunta. Y para ti también, ¿verdad? Para mí sí, solo que... ¿Solo que qué, Joel? Yo ya no estoy trabajando a gusto con usted. No sé, aquí mi socio. Miren, miren. Si quiere, aquí le paramos. Aquí no ha pasado nada y ahorita mismo les entrego los papeles. No, ¿cómo cree? Aquí mi socio y yo, después hablamos de eso. Tenemos que fortalecer la cría de los borregos. ¿Y el ganado qué, compadre? ¿El ganado? Mientras haya gente que trabaje para nosotros, seremos felices. ¿Pero no cree que sería mejor tener nuestra propia cría de ganado? Eso ya lo he pensado 1,000,000 de veces. Pero como ya les dije, mientras haya tontos, que tengan la paciencia. ¿Paciencia de qué, patrón? Dígalo. Bueno, si se puede saber. ¿De qué paciencia ha hablado don Rubén? A ver, compadre, explíquenos para estar todos en el mismo canal. No es cosa del otro mundo. Se me hace que ya se los había dicho, ¿no? Pues andarían los borrachos cuando lo dijo. Pero échele. ¿Qué cosa creyó habernos dicho? Referente al ganado, ¿verdad? La verdad, yo ando muy despistado y no me acuerdo de nada. Les voy a hacer una pregunta a todos. Pero contesten con la verdad. Échala, compadre. Pues ahí les va. Ustedes son fuertes ganaderos, ¿no? Háganos la buena, patrón. Oh, escuchen bien. Yo soy el cliente. Les estoy pidiendo una remesa de ganado de exportación. Y no me tienen ninguna vaca embarazada. ¿Pero qué tienen que ver las vacas embarazadas con todo esto, don Rubén? ¿Cómo que tienen que ver las vacas? ¿De dónde vienen los becerros? Pues nos la puso muy fácil, compadre. De las vacas. Ok, de las vacas. ¿Pero cuánto tiempo dura cada vaca para tener un becerro? Uy, no, pues... una vez por año. Ya no la pintó de cuadritos. ¿Qué hay con que para? Cada año, o dejen de parir. ¿Creen ustedes que yo voy a esperar un mendigo año para que me surtan mi pedido? Pues no. Ok, compadre, ¿y lo de la paciencia dónde quedó? ¿Dónde quedó? Pues muy sencillo. Yo me aguanto un año lo que me surtan mi pedido, y mientras... ¿Mientras qué, patrón? Pues mientras haya, yo le compro al ranchero que tenga artritis. Como Arturo Plancarte, ¿no es así, patrón? Vaya, vaya, qué inteligente es usted, patrón. Por algo está donde está mi compadre. Modestia aparte, a ver cuánto tiempo puedo presumir de esto. ¿Por qué dice eso, patrón? Porque traigo una piedrita atravesada en el zapato y... Y esa piedrita tiene nombre, ¿no es así, compadre? Exacto, que tiene nombre. Y se llama Juan Gutiérrez, el hijo de Juan Charrasqueado. Usted no puede mascarlo, ¿verdad, patrón? Pues sí puedo mascarlo, pero no tragarlo. ¿Cómo quisiera tenerlo al mendigo ahorita aquí? Ese desgraciado de Juan Charrasqueado, lo traigo atravesado. ¿Por qué tendré que hacer ese nombre de ese mendigo malnacido? Yo también lo traigo atravesado. Yo no sé qué le ven las viejas que lo siguen tanto. La suerte del feo, compadre. La suerte del feo. Que yo quisiera tener, imagínese a Rubén Fonseca, con 20 viejas, que lo rodearan. Ay, güey, patrón, no pide nada. Yo me conformaría con una. Yo también, una o las que me tocaran. Oiga, compadre, ¿no se le hace mucho 20 mujeres para usted solo? Siempre hay que pedir mucho, compadre. Para que te toque algo, porque si pides poquito,
no te toca nada. Salud, compadre. Salud. Oye, compadre, ¿ya se retiró de ganadero? Momentáneamente, compadre. ¿Por qué la pregunta? No, por nada. Lo que pasa es que la asociación ganadera está reportando su baja de ganadero. ¿Cómo tan pronto? Yo no he ido a darme de baja. Pues, ¿cómo ve?
Por eso yo le pregunté eso. Voy a hablar para ver cómo está eso. A lo mejor alguien está orando por su cuenta. Entonces, ¿usted nunca se ha dado de baja de la asociación ganadera? Ya le dije que no. El otro día pasé por la ganadera y todos andan sacados de onda con usted, compadre. ¿Conmigo? ¿Y eso por qué? Pues por el traspaso que le hizo Alexis, su empleado. ¿Pero eso qué tiene de raro, que yo le haya traspasado mi rancho a Alexis? ¿Cómo que qué tiene de raro? ¿Se le hace correcto pasarle a alguien los derechos millonarios a un empleado del rancho por unas canicas? ¡Por favor, compadre! ¡Eso ni usted se lo cree! ¡Ah, qué caray! Así que soy la comidilla del día. Bueno, ¿y a ellos qué les importa? Pues mucho. Ahora todos se preguntan a qué se dedica el muchacho. ¡Ah, caray! Eso lo están preguntando de mí. Así es, compadre. Yo creo que por eso lo dieron de baja. Por ese traspaso tan sospechoso. Por lo que veo, voy a tener que ir a la ganadera a explicar lo que nunca me gusta a mí. ¿Cómo? ¿Entonces andan malos pasos, compadre? ¿Cómo cree, compadre? A decirles que yo nunca le digo lo que hace la mano izquierda a mi mano derecha. ¿Cómo está eso, compadre? Yo no le entendí nada. Y yo no creo que tampoco ellos le vayan a entender. Mire, compadre, si usted y ellos no me entienden, a mí me importa un comino. Que pues, compadre, no se enoje. Enójese con ellos, pero no se enoje conmigo, que yo soy su compadre. Tiene razón. ¿Por qué no cambiamos de tema? Y olvídese de los ganaderos. Ya iré yo a darme de alto otra vez y a quitarle su duda. ¿Cómo que en qué trabaja el muchacho? Échele. ¿De qué hablamos? Pero que no sea de ganado. De Josefa. Ya no la soporta a mi lado. No batalle. Déjela. Búsquese otra. Tienes razón, compadre. No había pensado en eso. Digamos salud con Roberal. Salud con Roberal. Mira, primo, acabo de contratar a este pistolero famoso para tu seguridad y de tu familia aquí en el rancho. A sus órdenes. Todos en la región me conocen como el enano. Mucho gusto, enano. Ay, Pánfilo, no debiste molestarte. ¿Cómo crees, Bere? Esta es voluntad tanto de Toño, de Lalo y la mía. ¿Por qué tanta atención para mí? Primo, ¿te hago una pregunta? Hazla, primo. ¿Qué es lo que has hecho tú por nosotros? ¿Y para qué tocar ese tema, Pánfilo? ¿Por qué debo de tocarlo? Así de sencillo. Yo quiero saber a quién voy a cuidar. ¿No cree, mi querido Everardo? Es que no entiendo de qué me voy a cuidar. Primo, primo, por favor. Nosotros tenemos muchos enemigos. ¿Y yo qué pitos toco en todo esto? ¿Que qué pitos tocas? Muy sencillo. Si nos truenan a nosotros, también te van a buscar a ti. ¿A mí? ¿Y por qué a mí? Sí, ¿y a él por qué? Mira, Bere. Tienes que apoyar a mi primo. ¿Apoyarlo en qué? Sobre las decisiones que hemos tomado mis hermanos y yo, ¿ok? Bueno, primo, ¿y si acepto qué? Si aceptas, yo te diría lo que tienes que hacer. Luego las condiciones. Mire, Berardo, yo ya empecé a trabajar desde cuidar a los niños que van a la escuela. ¿Tan serio están las cosas? Más de lo que te imaginas, Bere. Por eso te pido que apoyes a mi primo, ¿sale? ¿Sabe qué, primo? ¿Por qué no le seguimos otro día? ¿Y yo qué? ¿Me quedo o me voy? Nada que te vas. Te quedas aquí, yo vuelvo otro día. Ok, yo me quedo. Y hago lo que tú me digas, Pánfilo. Sale. Mucho cuidado con las gallinas porque las tengo bien contadas. Las borregas también, ¿eh? ¡Qué bonito es lo bonito! Pues, ¿qué no? ¡Salud! ¡Salud! Como dijo Bigotitos, ¡qué bonito es lo bonito! Y ojalá y esto se repitiera muchas veces. Sí, mi comandante, ojalá. Pues sí, mi comandante, diga que sí. Hay que comprometer al comandante, ¿verdad, oiga? Pues, ¿qué les digo? Si a mí también me gusta el borlote. ¿En serio, comandante? ¿No se agüita entonces? Claro que no me agüito. Usted sí es de los nuestros. Bueno, me he dado cuenta que mi comandante es buena riata con nosotros. Claro, pidan lo que quieran, ¿verdad, mi comandante? Bueno, tanto como lo que quieran, no. No se crean. Vamos a darle vuelo a Lilacha. Salud. Ese es mi comandante, que no raja leña.
Usted, mi comandante, sí sabe convivir con la plebada de abajo, como nosotros. Es cierto. Ojalá que el día que usted se retire, alguno de nosotros nos toque su puesto. ¿Qué pasó, Bigotito? El comandante está muy joven como para pensar en retirarse. Pues sí, ¿cómo se te ocurre decir eso? Yo prefiero ser un soldado raso y siempre estar sirviendo al lado del comandante. Pues sí, ¿qué puedo decir yo? Si apenas voy saliendo del cascarón, espero que nunca se retire mi comandante. ¿O lo van a retirarse? Perdón, se me salió. No, José Luis, no te sientas mal en decir eso. Uno nunca sabe qué va a pasar mañana y pues... ¿Y pues qué, comandante? Y sí, nomás se le acaba el padrino a uno y se acaba todo. ¿Cómo está eso, mi comandante del padrino? Mira, Cristian, tú estás muy joven para entender estas cosas del padrino. Oiga, mi comandante, Cristian por joven y nosotros por viejos. ¿A poco usted necesitó padrino para tener este puesto? Ya, no lo estén haciendo sentir mal. En esto de los puestos públicos, siempre se necesita de un padrino, ¿o no, mi comandante? Pues sí, oye, medio feo decirlo de esa manera, pero desgraciadamente tienes mucha razón, Miguel. No, pues estamos jodidos nosotros. Bueno, al menos yo, ¿verdad? ¿Por qué dices eso, Bigotitos? Pues sí, yo no tengo perro que me ladre. ¿Cuándo voy a salir de soldado raso? Pues no habías dicho hace un rato que no quieres salir de soldado raso, por tal de que te mande el comandante. Yo nunca dije eso. El que dijo eso fue Miguel. Bueno, yo lo dije en sentido figurado. A ver, Miguel. ¿Cómo que en sentido figurado? ¿O sea que me estabas choreando? ¿Cómo cree, mi comandante? Yo sería siempre feliz con que usted me mandara. Pero júreme que siempre va a estar con nosotros. Miguel, ¿me estás pidiendo un imposible? ¿Por qué le está pidiendo un imposible, mi comandante? Pues sí, así como les dije, se cae el padrino y uno se va junto con él. Pues si se va, nosotros vamos junto con usted. ¿Verdad, muchachos? Así sí es. Hasta la muerte con usted, mi comandante. Claro, mi comandante. A donde usted vaya, allí voy yo. De igual manera, mi comandante, yo lo sigo hasta el fin del mundo. Pues yo qué puedo decir. Yo lo he seguido desde cuando éramos unos chamacos. ¿O no, mi comandante? Pues ya no sé cómo decirlo, si afortunadamente o desgraciadamente. ¿Desgraciadamente por qué? Pues sí, si no estuvieras aquí conmigo, ya con tanto año, ya fueras un gran jefe de la PGR. No lo vuele, mi comandante. Sí, mejor déjele así. Si no, ¿cuándo lo va a callar? Ya no me ayuden tanto. Mejor digamos salud. ¡Salud! 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 Hey, Rubén, ¿vas a querer que te consiga más clientes? Sí, está bien. Lo que me está haciendo falta. ¿Quién me lleve a depositar mi dinero al otro lado? Si quieres, yo puedo cruzar todo tu dinero. Nadie sospecharía de mí. ¿Estás seguro? Yo te puedo dar una buena comisión. We'll be right back.
somos los mejores ganaderos de la región, por las buenas o por las malas. Más bien yo diría que por las malas, Arturo, ¿no es así? Y gracias a usted, licenciada, y a su séquito de secretaria, ¿o no es así, hermano? Exactamente, aquí a la licenciada y sus dos secretarias las apodan Limpia Caminos. No, pues muy bien, hermano. Los caminos siempre se han limpiado con dinero, Soledad. Así es, hermanita, el don del dinero que todo lo hace. Yo pienso que están en un error ustedes las dos. ¿Por qué un error? ¿Hay algo más poderoso que el dinero? A ver, don Arturo, contéstele a mi hermana. ¿Cree usted que haya algo más poderoso que el dinero? No exactamente. A lo mejor no me supe explicar. Lo que pasa es que el dinero siempre tiene que ir agarrado de las manos, de las influencias. ¿O no es así, licenciada? Pues yo que le digo, modestia aparte, cuento con la amistad del presidente municipal para arriba. No, si ya lo había dicho yo, que en mejores manos no podíamos tener nuestro negocio. Así siempre seremos ricos. Nomás trate de ser puntual con los depósitos. Y la licenciada podrá ser más eficaz. Exacto. Y si no, que aquí el mudo nos desmienta. ¿Verdad, mudo? Exacto, mudo. Tú siempre estás en la jugada, ¿verdad? Es más, ya hasta me está gustando para marido. ¿Qué pues, hermana? Ese hombre me pertenece. Ya lo aparté para mí. Por eso no se van a pelear. Después te presento uno a ti, Soledad. Está bien, y de preferencia, alto y con los ojos azules. Limosneré con garrote, hermana. Tú muy bien. Ya, Soledad, ¿qué van a decir aquí Arturo y Joel? ¿Qué, qué digo? También ella tiene su corazoncito. Y por eso no se preocupe. Aquí está mi hermano. No tiene los ojos azules, pero alto sí es. ¿Qué pues, hermano? ¿Qué va a decir aquí la licenciada? ¿Y por qué no cambiamos mejor de tema? ¿Por qué no hablamos de negocios? ¿No crees? Tienes razón, hermano. Y el primer negocio es sacar de la jugada al hijo de Juan Charrasqueado. ¿Y quieres que te diga la verdad? Lo veo muy difícil, hermano. Yo también. ¿Por qué difícil? Si con el apoyo de la licenciada. ¿No cree que ese capricho se me conceda, mi licenciada? Y así es, don Arturo. Trataré. Oye, Rubén, se embarcaron 1,500 borregas. ¿Con esas o le echamos otro tráiler? Por hoy con esas. Pero chequen que el ganado salga sano, para no tener problemas con los gringos. Oiga, patrón, ¿va a estar lista la remesa del dinero para llevarlo al otro lado? No, Prajedis. Alberto lo va a llevar. ¿Alberto? ¿Estás seguro de lo que está diciendo? ¿Y qué va a pasar si tiene que correr? ¿Cómo le va a hacer? Yo que usted no lo mandaba. No lo menosprecien. Él es tan capaz como cualquiera de nosotros. Perdón por lo que dije. Yo pienso que Ruperto tiene razón. Y fue muy buena la decisión suya, don Rubén. Yo sé que estuve bien. Alberto nos ha demostrado ser leal en la compañía. Bueno, mañana hay que seguir con el embarque de ganado. Muy pronto vamos a tener un competidor menos. ¿Y eso? ¿Cómo se llama el competidor menos? Pues nada más ni nada menos que el hijo de Juan Charrasqueado. ¿Cómo la ven? ¿Y eso por qué? Pues a mí no me gusta la competencia, con gente como él. ¿Y cómo le va a hacer para sacarlo de la jugada? Más bien, ¿cómo le vamos a hacer? Me alié con Héctor Montes de Oca y Constantino. ¿Pero cómo? ¿Se prestaron para eso? Claro. A ellos también les conviene que les quitemos piedras del camino. Pues qué buena puntada de haber comprado esa pequeña casita. Es una choza ahí para pasar días de campo, hombre. No, pero ya en serio, ¿para qué invertimos tanto si vamos de paso? De paso, madre. De aquí no nos vamos hasta que matemos a Juan. ¿Y lo que nos dijo el comisario qué? A mí, lo que diga el comisario y quien sea, me vale un carajo, ¿me oíste? ¿Saben una cosa? No deberíamos de retar a la autoridad. Ni qué autoridad, ni qué nada. Aquí venimos a matar a Juan Charrasqueado. ¿O no? Ya, hombre, ya cálmense. Miren, vamos a tranquilizarnos con un traguito de robleral, ¿no? Me parece perfecto. Arrímense al fogón. Que de esta no hay todos los días. Le mando su buena por esos chalacos, ¿eh? Que no los ando ahí controlando a manazos. Salud. 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 Mira. Ay, salud, hermanito.
Oigan, esto va muy bien. Al paso que vamos, muy pronto nos vamos a retirar de esto. ¿Cómo crees? El dinero y el poder es una enfermedad que nunca se puede curar. Pues yo quisiera estar enfermo de poder y riquezas. Oh, si así es, yo también. ¿Cómo vamos con todo el papeleo de todos los ranchos? Del ganado que va para el otro lado. Como usted me lo ordenó, excepto el de don Héctor. Sí, esos papeles no los hagas hasta que me confirme. Usted es muy inteligente, licenciada. ¿Por qué me dices eso? ¿Acaso tú no lo crees? Igual que usted no, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Ojalá ese me pegue algo, ¿no cree? ¿Y si te va a pegar? No pecando de modesta. Usted es una persona muy humilde y trabajadora. No se le ha subido nada el ser licenciada. Ni se me subirá. Yo vengo de cuna humilde y conmigo la arrogancia no me queda. Qué bueno que siempre piense así, licenciada. Ya se pusieron a pensar lo que se ha de haber reído el infeliz ese de Juan cuando supo que nos dormimos en la cárcel. ¡Carajo! No me recuerde lo de la cárcel. Pascual, ¿vamos por la revancha? No, pero ese charrasqueado pega bien duro. ¿Ahora van a decir que tiene miedo? Un mata nunca tiene miedo, ¿me oyen? Faltaba más. ¿Qué? ¿Miedo yo? Sí, tú. Bueno, ya cambiando de tema. Fíjense que me está gustando por aquí. ¿Y si compramos un ranchillo? Y estar cerca del enemigo, yo no creo que sea prudente. No, hermano, mira, al enemigo, a ese hay que traerlo pegado a la piel para ver cómo piensa. Qué bonita frase. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Pues, ¿cómo dónde, hermano? En la mejor escuela, la de la vida. Esa te da muchos consejos y son los mejores.
Roberto, tienes razón. Que sea un rancho que tenga mucho ganado y que sea productivo. ¿Cómo ves? Me gusta la idea y así no andamos de judíos errantes. Pues órale, ya que estamos de acuerdo, tengo bien seco el gaznate, vamos a mojarlo a la cantina, ¿no? Órale. ¡Comandante, comandante! ¿Ahora qué traes? ¿Vistes al diablo o qué? Mataron a toda la gente del rancho de las ardillas. ¿Tú cómo sabes? Yo andaba matando pajaritos y por eso lo vi. Con que matando pajaritos ya verás lo que te va a pasar por andar haciendo eso. Los pajaritos son hijos de Dios, hijo. Sí, después me regañan. ¿Me van a creer o no? ¿Qué más viste? Vi que se llevaron todo el ganado. ¿Pudiste ver quién fueron? Yo pienso que fue don Juan Rodríguez. Don Juan Rodríguez, yo creo que este muchacho está mintiendo. ¿Por qué crees que fue él? Aquí nadie viste como él, por eso digo que él fue. El hijo de Juan Charrasqueado, robavacas. Exacto. Vamos a ir por la noche a la cantina y ahí los aprendemos. Hoy no vamos a la cantina. Vamos a levantar los muertos. Mañana vamos al rancho de él. Vamos a hacer lo que te dije, Juan. Ándele. ¿Qué me querías decir, viejo? Pues, ¿qué pasa, Juan? De ya noche eres otro. ¿Se puede saber en qué estás pensando? ¿Qué? ¿Esa gente anda aquí? Exacto. Quiero que me des sus nombres. Yo pensé que ya te había olvidado. ¿Para qué quieres esos nombres, Juan? Para matarlos. Uno a uno. Quedarme otra vez solo. Y aunque me maten, no te los doy, Juan. Thank you.
¿Qué pasó con ustedes? Parece que hay velorio. Yo cantando para ustedes, miren cómo están. Aquí Juan, que está en eso, que a fuerza quiere que le diga los nombres. ¿Cuáles nombres? Ah, pues tú no fuiste con nosotros a la cantina, ¿verdad? Pues aquí el viejo, que se le ocurrió decirle a Juan. ¿Qué le dijo? Que él sabe quiénes están involucrados con la muerte de su padre. ¿Y eso es cierto, viejo, o lo estás inventando? Ojalá y fuera invento. Tan seguro estoy como cuando tú tumbabas toros en pelo. No enredes las cosas, Lupe. ¿Qué tiene que ver lo mío con la muerte del papá de Juan? Ok. Miraba como cuando tú tumbabas toros en pelo. ¿Sí o no? ¿Sí es cierto? Ah, pues, también vi cuando mataron a Juan. ¿Sabe qué, don Benjamín? Todo esto está muy interesante. Eso de que usted tumba toros en pelo. Pero no me puedo quitar de la cabeza lo que aquel viejo me dijo anoche. ¿Para qué alborotas el panal? ¿Ya ves lo que pasa ahora? Ya me aguadaron la fiesta. Pero lo de Juan es más importante. A ver, don Benjamín, ¿qué me iba a decir? Lo mío. Pronto va a pasar algo. Pues que tenemos los mejores sementales de la comarca. Así me gusta, don Benjamín. Desde que usted pisó este rancho La Marcha, todo cambió. Los mejores sementales están aquí. ¡Ah, qué bueno que ya se le olvidó a Juan! Eso dices tú, pero él no va a descansar hasta que le digas los nombres. Ya los estoy oyendo. No te dije. Bueno, bueno, vamos a olvidar esto. Los invito a todos a la cantina. Después de arriar ganado todo el día, la verita. Ay, güey, ¿qué estaré ciego que no te veía ahí? Ay, viejo Lupe, lo mañoso nunca se te va a quitar. Como dijo la mosca, vamos arando. Aunque me descarría, Juan, así me gusta verte. A la cantina, esta noche cena Pancho. La trampa ya está puesta. El hijo de mi compadre va a ser testigo ocular. A ver para dónde se mueva el mendigo de Juan Charasqueado. Oye, pero ¿cómo lo hiciste para convencer a Toño, Lalo y Pánfilo para que hicieran el trabajo? Para los plancarte, ese tipo de trabajitos son su mero mole. Salud, viejo. Es muy arriesgado eso de andar matando gente inocente. Lo bueno es que yo ya me abrí de andar de bandolero. Te abriste y no, porque en este asunto vamos los Plancarte, los Fonseca, tú y yo. Pues pobre Juan, sin deberla ni temerla se va a podrir en la cárcel. Y lo bueno es que nunca supo que estamos involucrados en la muerte de su padre. Si no, ¿para qué te cuento? Ya lo hubiéramos matado nosotros. Los Plancarte jamás han rajado leña para eso. Tiene razón. Pero qué buena la idea de Rubén Fonseca. Y se amaban con todo el cariño.
cuando le dijo: bailaré con todos los del rancho. Al instante sacó su pistola, con coraje y despecho Miguel. ¿Ya vieron quién está sentado allá en aquella mesa? Sí, es el hijo de Juan Chirrescado. Y pensar que sus horas de andar libre están contadas. Una bonita cárcel lo está esperando. ¿Y por qué en vez de mandarlo a la cárcel, no lo mandamos a la tumba, ahorita que lo tenemos de pechito? ¿Para qué, Pampilo? No tiene caso gastar nuestros tiros. De ahí jamás saldrá vivo. Yo estoy con cosquillas en el dedo. Estoy como los vampiros, sediento de sangre. Todo a su tiempo. Las cosas se irán dando solas. Ya lo verán. ¿A qué, don Benja? Aquí el viejo me dejó impresionado con todo lo que me platicó. Que usted es el único charro mexicano en tumbar toros en pelo. Pues no es por echármelas de lado, pero soy el único charro en mi país en tumbar toros en pelo en mi caballo. Esos son logros que nunca se les hace justicia, don Benjamín. Oiga, ya vieron a los pancantes. ¿Por qué vendrán si esos nunca salen? Este es un lugar público, viejo, y aquí puede entrar quien quiera. Pues yo por no. Hay que estar a las vivas, porque esto no son nada de confianza. Se me está ocurriendo una idea. ¿Para qué esperar tanto tiempo y llevarlo a la cárcel? Mejor vamos a ponerle la madre de una vez. Me parece perfecta esa idea. A mí ya se me hace tarde. ¡Vamos a darles de una vez! ¿Te diste cuenta que los pancartes nomás te tiraban a ti? Sí, ya me di cuenta. Esos mendigos ya sacaron boleto. Y principalmente ese desgraciado de Pámpilo. Mendigo árabe oaxaqueño. Lo raro que no se apareció Quintín. ¿Sabrá Dios qué está pasando? Pues sí, porque a ese comandante le encantan los mitotes. Bueno, ya no estén llamando a las malas vibras. Vámonos a dormir al rancho, porque mañana tenemos muchas cosas que hacer. Pues tan a gusto que estábamos. Pues ya qué. Oye, Juan, ¿los pedos pesan? No, ¿por qué, Pimpón? Entonces ya me cagué. En la madre. Ok. Thank you.
Buenos días, ¿cómo están, colegas? ¿Colegas? Pues, ¿cuándo robamos juntos para ser colegas? Tú cállate, mocoso. Estoy hablando con los dueños del rancho. Pues resulta que uno de los dueños de este rancho soy yo. ¿Cómo la ves? Eso quisieras. ¿Con qué ojos, divina tuerta? Uy, ya me echaron un montón. Joel, diles quién es tu socio ahora. Así es, Arturo. Él es mi nuevo socio. ¿Qué se te ofrece? Perdón, Alexis. Como siempre te he visto con tu papá arriando vacas, jamás pensé... ¿Qué? ¿Que yo llegara a ser dueño? Gracias a don José, hoy soy parte de este rancho. No te preocupes, Arturo. El mismo chasco me lo llevé yo. Pero no me has dicho qué se te ofrece. Se nos escaseó nuestra producción de ganado y queremos comprarle una partidita. Claro, Arturo. Para eso lo queremos, para venderlo. Perdón que me entrometa, pero ¿cómo andan pagando? Pues yo compro por lotes. No, Arturo. Por lotes se vende el ganado enfermo. Y nuestro ganado no está enfermo. Yo mismo lo checo diario. Que para eso estudió. Sí, ya sabíamos que estabas estudiando eso, Alexis. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Les interesa vender o no? Claro, que para eso son. Nomás hay que tratar el precio. Bueno, Mele, ese no va a ser problema, a como esté el mercado en la plaza. Así, ni para ustedes ni para nosotros. Eso me parece justo. Joel, tráete el libro de los precios y haz el cheque por la cantidad que necesitamos. No te preocupes, ya sé cómo está el precio. Ahorita te hago el cheque. Tú, pero nosotros no. Barbas, ve a checar el precio, que todo sea actual. Sí, don Joel. Han progresado mucho como ganadero, los felicito. No nos quejamos, gracias a Dios. Ya se cerró el trato, el cheque lo tengo en el carro. Así sí baila mi hija con el señor. Ok, en eso quedamos. Mañana te mandamos el ganado a tu rancho. Perfecto, allá lo esperamos. Vas a ver, Joel, que ese ganado no va a dormir en sus corrales. A ver cómo le van a hacer para surtirnos el pedido. Y a Alexis le van a echar la culpa. Ni modo, la novicia se paga cara. Yo no sé para qué vendiste tu parte del rancho. Porque ya me había cansado de trabajar. ¿Y ahora de dónde me vas a dar dinero para ir a apostar? No te preocupes, yo tengo mis ahorritos por ahí. ¿Cómo que ahorritos? ¿Y lo que te dieron por tu parte del rancho? Por ahí los tengo. No pensarás pedírmelos, ¿verdad? Pues si se me ofrece, sí. ¿Para qué los quieres tú? ¿Cómo para qué? Para nuestra vejez. Será para tu vejez, porque yo me siento de 15. Oye, se me ocurre algo. ¿Qué se te estará ocurriendo ahora, mujer? ¿Por qué no nos vamos a las carreras de San Miguel? No, vete tú sola. Yo quiero descansar. Ya descansarás el día que te mueras. Ándale, vamos, ¿sí? Ok, así sí. Nomás nos acabamos esta botella de release. ¿No se les hace raro que el comandante Quintín no se haya aparecido por la cantina? ¿No se te hace raro todo este silencio? Ten mucho cuidado, Juanito, hijo. Son muchos hombres los que te andan buscando. Esto ya valió madre. Te quieren tender un cuatro todos ellos. No te preocupes, viejo. No, yo no me preocupo. Es que yo te crié, Juanito. ¿Qué pasó, mi comandante? Usted pajareando y los abigeos a sus anchas, ¿no? Atando y robando ganado y usted rascándose la panza. Y los policías, trabaje y trabaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están echando el caballo encima? ¿Qué caballo encima ni qué ocho cuartos? Ya supo lo que hizo Juan Charrasqueado. Ya sé, para allá íbamos, pero ustedes se nos aparecieron. Pues, ¿qué espera? Vaya y agárrelo y que se pudre en la cárcel.
Lo del ganado se puede perdonar, pero eso de andar matando gente inocente, ¿cómo que no? ¡Ándele! ¡Apúrele! ¡Agárrelo antes de que se pele! Ya sé, Juan no se escapa. ¡Vamos, don Chuy! Todo va perfecto. Ni modo. En el amor y la guerra, todo está permitido, compadre. Ah, que don Benjamín, usted no descuida el rancho para nada. Gracias, Juan. Y aquí no se acerca nadie. Hablando de que no se acerca nadie, aquel que viene allá no es el comandante Quintín. No, sí es. ¿Y por qué vendrá tan recio? A lo mejor fue por la balacera de anoche, señor. ¡Don Charrasqueado! ¡Vinimos por ti! ¡Date preso! ¿Qué le pasa, comandante? ¿Cómo que me dé preso? ¿Pues de qué me acusa? Por matar gente inocente y robarte ganado del rancho de las ardillas. Está usted mal, comandante. Yo tengo testigos de que yo no fui. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿A qué horas fue eso? Pregunta estúpida. Tú lo sabes mejor que yo. Un niño ayer me lo contó todo. ¿Ah, sí? Pues yo aquí tengo mi testigo, que le va a decir dónde estuve ayer por la tarde. Vamos, don Benja. Dígale dónde estuve aquí al comandante ayer. No haga una injusticia, comandante. Juan no se movió ayer de aquí en toda la tarde. Mejor siga su camino, comandante. Juan es inocente. Él es un alma de Dios. Será alma de Dios o lo que sea, pero yo me lo voy a llevar. Ah, entonces las cosas van en serio, comandante. Pues venga por mí si puede. ¡Cúrase, don Chuy! ¡Y tire a matar! ¿Qué creen? El hijo de Juan Charrasqueado ya está preso. Pobrecito. Como no sé quién dijo por ahí, ¡qué mendigos somos! Por eso estamos donde estamos. ¿Quién puede con los plancarte? Nadie, hermanito. Nadie.
¿Cómo estás, hermano? Ya está todo listo para el traslado de Juan Charrasqueado. Y a ti te va a tocar llevarlo, ten mucho cuidado. Qué bueno que me toca llevarlo a mí. No sé cómo nos fuimos a meter en esto, hermano. Yo presiento que el hijo de Juan Charrasqueado es inocente. Yo asegundo a mi comandante. Yo también creo lo mismo, que Juan Charrasqueado es inocente. Inocente es madre. Fue muy claro lo que me dijo el chamaco de Juan Charrasqueado. ¿Y tú le creíste a un chamaco? El chamaco pudo haber mentido. Acuérdate lo que dice el dicho, hermano. Achis, achis. ¿Cuál dicho, Quintín? Que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Eso es solo un dicho, y aquí no se puede aplicar. Pero bueno, yo soy tu hermano, y siempre voy a apoyarte en todas tus decisiones. Así se habla. Hasta había pensado que estabas en mi contra. ¿Cómo crees, Quintín? Eso nunca. Si necesitas apoyo de mi gente, nomás me dices. Que para eso estamos a sus órdenes, mi comandante Quintín. Nos vemos, hermano. Y suerte. Nos vemos, hermano. Oiga, comandante, ¿y no será muy peligroso trasladar a Juan Charrasqueado? Nomás somos dos. ¿Qué dos ni qué madre? ¿Me lo llevo porque me lo llevo? Vámonos. A ver si cuaja. Bueno. ¿Quién habla? ¿Rubén? ¿Rubén? No, no soy Rubén. ¿Quién habla? Rubén anda arriando el ganado. ¿Eres de confianza de él? Pues sí. Sí, soy de confianza de Rubén. Ahí usted nomás échele. Yo me encargo de todos los traslados de dinero a Estados Unidos. No sé si hacerle otra llamada para decírselo personalmente a él. Pues como usted quiera. Si usted cree que no soy de fiar. Ok, ok. Dile que hoy mismo trasladan al hijo de Juan Charrasqueado a la prisión del estado. ¿En serio? Uy, esa noticia le va a caer muy bien. Cuente con ello, yo se lo digo. Sale, ¿con quién tuve el gusto? Soy Alberto Gutiérrez, a sus órdenes, don Héctor. Muy bien, Alberto, ahí te encargo. Sale, y gracias por hablar. ¿Quién era? No sé, pero se lo llena voz de pito. Lo importante fue que tragaron al anzuelo. Esa era la idea. ¿Con quién hablabas, Alberto? Le tengo una notición. Agárrese, ahí le va. Ya no le hagas de emoción. Dime quién habló y para qué. ¿Qué creen? Hoy trasladan a la prisión federal. ¿A quién creen que van a trasladar? Otra vez haciéndola de emoción. Ya suéltala. Alberto, me estás poniendo nervioso. Antes dime, ¿quién te dijo a quién van a trasladar a la prisión federal? Héctor Montes de Oca. ¿Héctor Montes de Oca? Así como escuchó, Héctor Montes de Oca. Ahora sí, échale. De seguro es a quien me estoy imaginando. Pues nada más y nada menos que el hijo de Juan Charrasqueado se va a la grande. ¿Cómo la ven? Ya sabía. Esa fue idea mía. ¿Cómo que fue idea tuya, compadre? ¿Y de qué idea estás hablando? Eso es muy largo de explicarlo. Pero por lo pronto, un burro menos. Es un dicho muy trillado. Pero es cierto. Remarcarlos, embarcarlos, a ver si aguantamos este ritmo. ¿Y tú crees que lleguen a sospechar que fuimos nosotros? ¿Cómo crees?
Este jale que hicimos, ni la vaca que los parió lo reconocería. Qué bueno, no me gustaría que nos pasara lo que Juan Charrasqueado, pudrirse en la cárcel. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciada. Me ahorró una vuelta, apenas iba a mandar a avisarle para que viniera. ¿Qué hay que hacer, don Arturo? Apunte, secretaria. Sí, licenciada. Diga, don Arturo. Todo este ganado está bien remarcado. Para empezar, nos pasamos toda la noche y parte del día haciendo este trabajo. Y bien hecho, licenciada, como lo acostumbramos nosotros a hacer. Usted muy bien. ¿Apuntó todo, secretaria? Sí, licenciada. A la hora que usted quiera nos vamos. Ahorita nos vamos. Disculpe, don Arturo. Andamos un poco mal con nuestros pagos. ¿Cómo mal? Si aquí mi hermano Joel se ha encargado de depositarle todo su dinero. Don Arturo, yo no lo estuviera molestando si los depósitos estuvieran en la cuenta de mi banco. No se preocupe, yo le arreglo eso. Ahorita hablo con él. Se lo encargo, por favor. Pierda cuidado, licenciada. Con su permiso, me paso a retirar, voy a ver a otras gentes. Váyase sin cuidado. Oye, Joel, ¿desde cuándo no le has depositado a la licenciada? No te quise reclamar adelante de ella para no hacerte sentir mal, pero dime desde cuándo. Ni me acuerdo. ¡Don Arturo! ¿Cómo que no te acuerdas? ¿Qué le has hecho tanto dinero? ¿Era mucho? ¿Cómo cuánto? ¡Don Arturo! ¡Qué cínico eres! No es porque eres mi hermano y sabes muchas cosas. Si no, te correría patadas. ¿Te animarías, hermanito? ¡No hay nadie aquí! En la madre es Alexis. Hay que encontrarlo para que no se asome a los corrales. Y tú y yo después hablamos. ¿Qué pasó, Alexis? ¿Por qué tanto escándalo? Una mala noticia. ¿Por qué malas noticias, Alexis? Nos robaron la partida de ganado que les habíamos vendido. ¿Cómo que se le robaron? ¡Qué barbaridad! Sí que es una mala noticia. ¿Y ahora qué piensan hacer? Nosotros ya les pagamos ese ganado y lo necesitamos. ¿Verdad, hermano? ¡Qué mala suerte, Alexis! Y sí que necesitamos ese ganado que se les compró. Yo sabía que os iba a decir, pero Joel y mi papá no quisieron venir. Pues no los culpes a ellos de esto que te pasó. Cúlpate a ti. Ah, canijo, ¿y culparme a mí? ¿Y yo por qué? Si has oído que siempre el que hace su negocio por primera vez, siempre lo joden. Pues sí, ya he escuchado eso. Ah, pues eso se llama novicia. Dile a tu socio y a tu papá que no se preocupen. ¿Nos va a perdonar la deuda? No, ahorita cancelo el cheque. Pues ya qué, mientras sean peras o son manzanas, ya nos robaron. Pásale, Alexis, ahí me saludas a tu socio. ¿Y a tu papá? Con permiso. Crimen perfecto. Somos fregones. Sí, ¿verdad? Ahorita que me acuerdo, tú y yo tenemos una platicadita pendiente. ¿En dónde nos quedamos? Otra vez.
¡Hombre, qué bueno que los encuentro! ¡Creí que se me habían pelado! ¿Y ahora tú qué? ¿Andas midiendo terreno o qué? ¿Qué midiendo terreno ni qué la fregada? ¡Ese hombre que llevan ahí es inocente! ¡Por mi madre santa, comandante, se lo juro que ese hombre es inocente! ¡Todo fue preparado por un tal Rubén Fonseca, Héctor Constantino y...! ¿Y qué, muchacho? ¡Sigue! Que este favor no te lo voy a pagar con nada. Quienes mataron a la familia y robaron el ganado fueron los Plancarte. Méndigos, ahorita vamos por ellos. No, comandante. Déjelos que sigan hablando. Moisés, ¿quién dio la orden de todo esto? Fue Rubén. Héctor y Constantino quienes se unieron con los Plancarte. A ver, Moisés, ¿quién va a atestiguar todo lo que me estás diciendo? Por favor, comandante. Usted quiere saber desde que nace el puerco, lo engordan y lo matan. Ese es mi trabajo. Déjame hacerlo. No te metas tú, Juan. Ok, comandante. Usted disculpe. Sigue, Moisés. He dicho todo lo que sé. Y fue porque yo escuché todo. Vamos a ver, Moisés. Si tú sabías todo, ¿por qué tardaste meses en contármelo? Pues por temor a que me mataran, como en este momento me estoy sintiendo. Presiento que algo me puede suceder cuando descubran que yo soy un soplón. Tú por eso no te preocupes. La ley te protegerá y te amparará. Mire, comandante, su ley y su amparo, eso se los pasan por el arco del triunfo. Espere, comandante. Tengo una idea. A ver, Juan, échala. Por el camino se los cuento. Y tú, muchacho, te vas a tener que ir a vivir al rancho conmigo. Por supuesto que sí. Con gusto lo acompaño hasta su rancho y a pie. Claro que sí, Moisés. ¿Cómo te puedo pagar todo esto que has hecho por mí? Algún día te lo pagaré. Ándele, ándele. Usted es mi ídolo, don Juan Charrasqueado. Ah, qué muchacho este. No, pues muchas gracias. Ahora sí, me vas a tener que acompañar al rancho. Ah, pues sí, ya me había emocionado. Vámonos. ¿Cómo puede ser, carajo? ¿Cómo que lo soltaron? Así es, yo no te estoy mintiendo. ¡Qué para jodido! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por lo pronto tranquilizarnos y después ya veremos. ¿Sabes qué? Tenemos que acelerar la boda de Flor contigo. Pues está bien, pues como tú digas. ¡Moisés! ¡Moisés! ¿Dónde te andas, el maldito muchacho? ¡Moisés! ¡Carajo! Cuando se necesita, nunca está. ¡Moisés! Ay, ¿qué son esos gritos? Moisés no vino a dormir. ¿Para qué lo quieres? A él para nada. A la que quiero es a ti. ¿A mí? Entonces, ¿para qué le estás llamando como loco, Moisés? Ay, ¿y a ti qué te importa para qué lo quería? Espérate. Mañana te casas con Constantino. Ay, mira qué tierno. Así nomás, mañana te casas con Constantino. No estoy jugando. Mañana te casas por lo civil. Después, Dios dirá. Bueno, pues ya que. Hasta mañana, amado mío. Besos. ¿Quién entiende a las pinches viejas? Mira, qué fácil la convencimos ahora. Es que tú eres la ley en esta familia, ¿que no? ¿Cuál familia, hombre? Somos ella y yo nada más. Bueno, ya Moisés, que lo creaste como un hijo, ¿no? Y a propósito de Moisés, ¿a dónde pasaría la noche? Ese nunca falta. Déjalo. Por ahí se debe haber quedado con la novia, o si no, al rato aparece.